117 familias de comunidades de los municipios de Santa María, Usulután y El Tránsito firmaron este día la escritura que les dará seguridad jurídica sobre las tierras que han habitado durante muchos años en el sector de la ex línea férrea. Y pues en el caso de ellos se han ido retrasando porque a la hora de emisión de estos documentos hemos encontrado que han tenido errores, entonces se devuelven al CNR para que lo vuelvan a emitir y pues posteriormente se revisa y si están bien pues se llevan para que se haga su escritura. Las personas beneficiadas se mostraron satisfechas al firmar la escritura que les hará propietarios de su lote y aseguran que aunque la espera fue larga, el resultado valió la pena. Que había que esperarse, ¿verdad? Porque tener paciencia, porque estábamos esperando desde hace mucho tiempo que se diera esto, ¿verdad? Pero nunca se daba, así que, pero gracias a Dios ahora sí, había de que esperar. Estuvimos esperando ahí, tener esa fe que un día primero Dios nos iban a dar la escritura y así fue, vea, hoy pues vemos en este día el sueño cumplido de que un día pues iba a ser de nosotros y eso es realidad, creemos que hoy sí es realidad. Ahora solo les resta esperar aproximadamente 2 meses, tiempo en el que se desarrollará el debido proceso de inscripción de las escrituras para posteriormente hacer entrega de las mismas. Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade.